mí Medellín se convirtió desde niño en una forma de desfogar mi amor por el fútbol, en una forma de divertirme, se convirtió en mi pasión, se convirtió en mi diario de vivir, porque yo desde que me levanto hasta que me acuesto sueño y pienso en el Medellín. Mi forma de expresar mi amor por Medellín lo tengo a nivel personal de dos maneras, acompañándolo a todo lado y coleccionando las camisas. Hoy en mi casa les voy a mostrar mi colección de camisas y mi colección de colillos, siguiendo a Medellín por todo Colombia y por todo Sudamérica. Ya son 100 años del medallo, siempre alentando. La resistencia norte. Mi colección de camisas va en 109 camisas. Aparte de ser una colección, es una promesa que hice cuando Medellín cumplió los 100 años, en noviembre del 2013. La promesa era que a partir de ese día jamás me iba a volver a quitar la camisa del Medellín, promesa que llevo hasta el día de hoy, donde cada día de mi vida me pongo una camisa diferente y no sé, es dependiendo como la ocasión, dependiendo el partido, dependiendo recuerdos o cosas, escojo la camisa que me pongo. Mi primer camisa es esta, que me la dio mi tío en el año 92, y era de él, y siendo yo un niño me dijo que él quería que cuando yo creciera la usara. Entonces es un grato recuerdo, porque pues, todas las camisas que tenía cuando era niño pues obviamente se fueron perdiendo con el tiempo, pero guardé esta como recuerdo desde ese año, y para mí es muy significativa por el regalo que me dio mi tío. Esta camisa es muy representativa para mí, tanto con esta colilla, porque es la camisa oficial de los 100 años. Solo sacaron 1913 camisas y se sacó al otro día que cumplimos los 100 años. Para mí vale oro, porque para un hincha ver cumplir su equipo 100 años es histórico. Esta camisa, a nivel personal, también es de las que más quiero, porque esta estrella se la bordé yo borracho el 22 de diciembre del 2002, después de acabar con esa angustia de 45 años sin ser campeón. Hoy en día la conservo. Tengo también la camisa blanca con la que dimos la vuelta en Pasto, pero es muy especial porque para mí es el título más representativo, porque acabamos con esa sequía de tantos años. Aparte tengo pues camisas ya de colección. Tengo la camisa del 98, en el año que se fundó la barra, al igual que aquella. Tengo esa camisa que es del año 95 y lo usaba la Pelusa Pérez. Tengo esa camisa que me la regaló Rodrigo Riebio del año 2006. Tengo esa camisa que es del año 96, que significa una época muy triste del Medellín, pero sin embargo hace parte de su historia, por lo tanto la tengo. Pero esas son como las más representativas, las que más quiero, por el significado que tienen. Esta camisa en especial es del goleador Jorge Daniel Jara, y para mí representa mucho porque me la regaló un amigo que hoy está preso. Él, viendo ese amor que yo tenía por las camisas del Medellín, viendo ese amor que tenía por coleccionar camisas, decidió regalármela sin pedirme nada a cambio. Es una camisa que puede ser muy cara el día de hoy y significa mucho porque él está privado de la libertad hoy, y él decidió que yo la luciera. Vamos Medellín. Como cábala tengo que en las finales que Medellín ha quedado campeón después del 2002, siempre utilizo esta camisa. Cuando jugamos el primer partido de visitante o si terminamos de visitante, siempre me pongo esta. Y cuando jugamos el partido de local de la final, me pongo esta. Todas las finales que hemos ganado y perdido, que han sido 8 finales que me ha tocado ver, en todas me pongo ambas camisas. Bueno, aparte de mi colección de camisas, he tenido pues como la fortuna de recorrer muchos estadios de Colombia y muchos estadios de Sudamérica, y durante toda esa travesía tras del Medellín he coleccionado muchos recuerdos, no solo colillas sino fotografías y cosas que
que he recorrido, que he recogido en ese camino detrás del Medellín. Mi colección de colillas arranca en noviembre del 98, cuando empiezo a pertenecer a la Resistencia Norte. Lastimosamente las colillas cuando iba con mi familia y cuando iba a orientar a la putería no las conservé, pero desde que empecé a ir a Norte empecé a coleccionarlas. No sé por qué me dio por eso y empecé a guardar y a guardar y a guardar. Arranca en el año 98 y tengo toda la colección de todos los años, año tras año, detrás del Medellín. Tanto todas estas son de local y ya acá torneos internacionales y todo lo que he viajado detrás del Medellín por todo el país. Los tengo separados por equipo, Millonarios, Bogotá, Santa Fe, Cali, América, Equidad, más de Cali, más de América, Cali, Pereira, Armenia, todo esto es de Pereira, todo esto es de Armenia, todo esto es de Manizales, Bucaramanga, Ibagué, Cúcuta, Neiva, Tunja, Barranca, Neiva, Barranquilla, Pasto, Cartagena y las salidas internacionales, que he tenido la fortuna de ir 3 veces a Ecuador, he tenido la fortuna de ir 2 veces a Estados Unidos, 2 veces a Paraguay, y en ese trayecto me ha tocado estar en Argentina, en Uruguay, en Perú. Entonces ha sido bastante lo que he recorrido desde el Medellín. Conservo pues como los pasajes de flota, los pasajes de avión, de todos los lugares que he visitado. Tengo una colección de fotos como de las cosas que he vivido. Esta para mí es muy significativa, dar la vuelta con Aldo Bobadilla en el 2009. Como te decía, como si fuera un jugador más. Entonces para mí esto marca mi vida, estar al lado de Jackson, al lado de Choronta y poder haber vivido todas esas experiencias. Para mí, de todas mis colillas, la más significativa es esta, 23 de diciembre del 2002. El equipo le regaló la boletería a toda la hinchada para que diera la vuelta con el equipo, para calmar esa ansiedad de 45 años. Y para mí ese día es inolvidable por lo que vi en la cancha, la gente llorando, personas de edad arrastrándose y quitando la manga del piso. Entonces, esta colilla para mí lo significa todo, porque ese día se acabó la condena. Yo calculo, según mis colillas y según el abono, porque llevo 2 años siendo abonado, yo calculo que he asistido más o menos a 700 partidos de Medellín, tanto de local y de visitante. De visitante he asistido más o menos a 130 partidos. Estadios, creo que conozco aproximadamente de 40 a 45 estadios, porque Medellín ha jugado en los lugares que la gente menos piensa, en el Retiro, en Jardín, ha jugado en pueblos y a todos lados hemos llegado. Quiero escuchar toda esta hinchada celebrando un cumpleaños sin parar. Mi tierra de raza antioqueña. A pesar de que la hinchada del Medellín y desde niño me enseñaron que nosotros no somos hinchas de títulos, también cabe en mi colección tener el orgullo de que tengo las camisetas con las que hemos sido campeones. Esta es la más reciente del 2016, la del 2009, la del 2002 y esta del 2004, que fue como la que le dieron a varios jugadores. Con esta Neider se la quitó un día y causó mucha polémica, pues porque tenía esa estrella verde, pero igual eso está en la historia del equipo. Aunque para mí a nivel personal no es la estrella más significativa, recalco mucho que la estrella más significativa es la del 2002, pero igual pues
tengo el gusto de tener las camisetas de campeones. Dato anecdótico es que con estas dos camisas di la vuelta de la mano del equipo. Tanto en el 2009 como en el 2016, los jugadores me entraron a la cancha, me dieron la camisa de campeón y me hicieron sentir como si fuera un jugador más. Esto para mí es como la pasión, como lo que llevo adentro, es mi hobby, es mi gusto personal, es lo que le inculco a mi hijo, es lo que vivo a diario, lo que disfruto con mis amigos. Recorrer todo Sudamérica detrás de Medellín para mí es un orgullo y es como el espíritu que tengo de viajero y de futbolero. Y la principal razón es que amo el fútbol en todo lo que tiene que ver con el fútbol. Para mí, yo acá no tengo un corazón, sino que tengo un balón de fútbol, y en el cerebro no tengo un cerebro, sino un balón de fútbol.